Gracias a todos por venir, acudir. Tantos de ustedes, veo que la sala está llena, a escucharme esta tarde, tarde-noche. Voy a presentarles la obra del maravilloso pintor de bodegones, John David Stehem, que es uno de los más importantes artistas en su terreno de esta época y uno de los más influyentes también. Pero primero me gustaría darles una breve presentación, decir unas palabras sobre el Instituto Holandés de Historia del Arte, donde trabajo, que está en La Haya. Esta es la entrada del edificio donde está la biblioteca, la Real Biblioteca, la Royal Library, en holandés, lo vemos escrito aquí, quiere decir Real Biblioteca. Tenemos varias salas de lectura y estudio donde se puede encontrar mucha documentación, principalmente sobre pintura holandesa, como es natural, pero también sobre arte extranjero, arte francés, español, inglés, alemán, y hay muchas imágenes también, mucha documentación gráfica, fotografías, todo ello descrito con muchos datos. Tenemos una gran biblioteca histórica de historia del arte y uno de los catálogos más amplios o uno de los de las secciones más amplias del mundo de catálogos de subastas de arte. Aquí vemos los estantes con los libros, vemos cómo están montadas las fotos, las imágenes con datos, información sobre material, tamaños, procedencia del cuadro, artista, fecha, y también estamos introduciendo muchos de estos datos hoy en día en nuestra base de datos, una base de datos que está disponible online, en línea, a través de una página web que es www.rdk.nl, y esta es la página de inicio donde pueden ustedes acceder a todas las bases de datos una por una, o pueden ustedes también, una por una, o van pasando, van haciendo búsquedas, pueden buscar en todas las bases de datos, hacer una búsqueda general también, tecleando donde indica la flecha azul cualquier palabra de búsqueda. Bien, aquí por ejemplo he tecleado el nombre de John David Stehem, el pintor que nos ocupa, y como resultado vemos aquí bastantes... Vemos aquí los resultados que salen, las bases de datos. Puedes buscar en una de ellas o en todas. Puedes buscar un resultado específico si quieres en una de ellas. Vamos a elegir la base de datos RKD Imágenes, que es la base de datos que contiene los cuadros. Y vamos a la página 2, por ejemplo, y aquí nos vienen miniaturas de muchas obras de este pintor o relacionadas con él. Vamos a elegir una imagen, una miniatura. Y aquí ya te viene toda una página con todos los datos de este cuadro. El título, medidas, datos pormenores relacionados con la firma y mucha información sobre lo que se ve en el cuadro, todos los diferentes objetos se describen, todos los objetos pintados. Podrías también, por ejemplo, buscar en uno de esos objetos, hacer una búsqueda sobre uno de esos objetos y acabar llegando a este cuadro. También sería otra manera. Hay muchas maneras de llegar a un resultado específico. Bien, www.rkd.nl, recuerden, si a alguno les interesa. Bien, nuestro asunto de esta noche, John David Stehem, retratado por su colega John Leavens en 1638 aproximadamente, cuando él tenía unos 32 años. El dibujo está en el Museo Británico. También se ha usado para hacer una impresión del retrato del artista. Y bueno, aquí viene ilustrado, pintado, dibujado más bien como un hombre joven, pero bastante importante, con su ropa oficial. Y
Unas cuantas datos básicos de su biografía. Nació en Utrecht en abril de 1606 en una familia que se había mudado a Utrecht desde Amberes por motivos religiosos, y el nombre de la familia en ese momento no era De Hem, el apellido. Su padre se llamaba Van Antwerpen. O sea que su nombre más antiguo fuese Jan van Antwerpen. Luego se cambió el apellido a su padre a De Hem, después de mudarse a Leiden con su familia. Y eso fue en 1625. Ya le habían formado en Utrecht como pintor. Y en 1625 también se casó en Utrecht, pero ese matrimonio se registró, bueno, se casó en Leiden, pero ese matrimonio todavía se registró en Utrecht, estaba entre una ciudad y otra. Luego vivió en Leiden hasta 1631, luego desapareció de esa ciudad, y probablemente a partir de 1631 a 1635 vivió en Ámsterdam. No hay, sin embargo, registros en archivos que demuestren esto. Pero, como les voy a mostrar más tarde, su trabajo da la sensación de que, bueno, en esas fechas estuvo trabajando en Ámsterdam. Luego, en 1635, aparece en Amberes otra vez. También en compañía de Jan Leavens, el retratista cuyo retrato hemos visto antes, y vamos a hablar más de esto más adelante. Y luego, bueno, fue desarrollando una carrera muy importante en Amberes y se quedó hasta 1655-57 aproximadamente, y vuelve a su ciudad de nacimiento, a Utrecht. Y allí trabaja hasta 1672, y en 1672 la situación económica en el norte de Holanda se deterioró muchísimo debido a la invasión francesa y a muchos otros problemas que hubo, y decidió volver a Amberes y trabajó allí hasta su muerte, que tuvo lugar a finales del 1683 o principios del 1684. No hay ningún registro exacto de la fecha de su muerte, pero hay un pago que se le relacionado con su muerte en septiembre de 1684. Probablemente murió en ese mes o justamente antes. Bien, su trabajo es muy versátil. Su trabajo consiste la mayor parte de él en bodegones, pero hay varios asuntos, diversos asuntos, diversos tamaños muy diferentes, desde este tamaño, este bodegón muy pequeño, a cosas tan grandes como este bodegón. Luego diversos tipos de bodegón, bodegones grandes, los más pequeños, flores, objetos, todo tipo de bodegones. Hizo a lo largo de más de 50 años de carrera, pintó todo tipo de bodegones. Y esta noche les voy a dar una idea en orden cronológico del trabajo de De Hem y las cosas que produjo y pintó. En la parte superior izquierda vemos el cuadro más antiguo conocido de él, de 1626, y vemos que es tiene una gran influencia del estilo imperante en Utrecht en aquella época. Y comparen, por ejemplo, esa imagen con este autorretrato a la derecha. Vemos un autorretrato. Tenía 20 años en ese momento. Parece mucho más joven, pero a lo mejor se basó en una imagen previa suya. Y luego el bodegón, que está pintado en el estilo de muchos otros pintores de la época, en este caso Baltasar van der Ast, que fue maestro suyo. Y en esta época vemos muchas pinturas que se derivan, que están, le deben mucho a la obra de Baltasar van der Ast. Aquí vemos también algunos bodegones del principio, bastante naif en comparación
con lo que hizo más adelante y con esta influencia de Balthasar van der Ast. El mismo tipo de asunto, mismo tipo de composición. Y aquí vemos otra imagen, 2 años más tarde, 1628. Vemos que hay una composición muy influida, muy basada en trabajos anteriores de van der Ast, lo cual demuestra que tuvo que ser seguramente alumno de van der Ast, porque sabía muchísimo del estilo de van der Ast y estuvo muy influido por él. Pero luego, poco a poco, empieza el pintor a fijarse en otras cosas, en otros pintores, en otros cuadros, y estando en Leiden, donde vivía, se fijó en otros artistas que trabajaban en Leiden. A la derecha vemos un dibujo, un autorretrato de David Bailly, que fue un retratista muy importante y también pintor de bodegones. Y Dehem tuvo que conocer su trabajo muy bien, y aquí en este bodegón de la izquierda hay un retrato, un autorretrato oval muy similar de Dehem, y vemos un rollo de papel y una composición que todavía tiene la influencia de Balthasar van der Ast. Y luego en el mismo año 1628 empieza a hacer un bodegón totalmente diferente o muy diferente. Un tipo diferente de bodegón que quizá esto se debiera al hecho de que Leiden es una ciudad universitaria, un lugar del saber, donde se estudiaba libresco. Su padrastro tenía una librería también, y es muy posible que a Dehem le ofreciera la librería para que pintara allí bodegones de los libros. A partir de 1629 vemos que hay un cambio en la pintura. En la pintura de la derecha vemos un cuadro de Memento Mori, vemos una calavera y vemos un texto en la pared que dice Memento Mori, es decir, recuerda que eres mortal, recuerda que debes morir. Y aquí vemos que le interesa mucho la caída de la luz, el tratamiento de la luz en sus cuadros, cosa que queda clarísima en este bodegón que vemos aquí en el Museo Reix, donde vemos la entrada de la luz y los colores y cómo juega la luz en los libros, sobre la superficie de los libros, y se relaciona mucho con lo que Rembrandt estaba haciendo en ese momento. Rembrandt estaba también trabajando con la luz y, bueno, y nació en 1606 Rembrandt, el mismo año en que nació Dehem. Y Lievens también estaba, el pintor Lievens trabajando con la luz. Es decir, que todos estos pintores estaban mirando su obra, mirando el uno la obra del otro y encontrando soluciones muy parecidas, aunque sus asuntos muchas veces eran muy diferentes. Aquí vemos que en estos años Dehem está probando diferentes asuntos, no solo bodegones, sino temas un poco diferentes que se salían del bodegón, dependiendo. A la izquierda, por ejemplo, vemos uno de sus bodegones. Bueno, es un bodegón, pero con figura. Vemos los libros, vemos una figura sentada junto a la mesa, una especie de figura melancólica, una persona melancólica. Esto es un autorretrato, una vez más, el último que conocemos de él. En esos primeros años le interesaba mucho su propia imagen, su propia figura. Luego ya no le interesaba, ya no le interesó tanto. Y a la derecha vemos un interior de un cobertizo, de un establo, de un cobertizo. Este tipo de asunto era nuevo. En Holanda, en 1630 aproximadamente, los pintores empezaron a pintar este tipo de asuntos, principalmente en Rotterdam, no tanto en Leiden. Pero este es un ejemplo de 1629 y es uno de los cuadros más antiguos sobre esta materia en la historia del arte holandés. Y más adelante también otros artistas empezaron a tratar el mismo tema. No solo Dehem miraba
la obra de otros pintores que trabajaban en Leiden, se fijaba también en lo que estaba pasando, por ejemplo, en Irlanda, que había la importante escuela de los bodegones monocromos, de materiales colocados en una mesa, colores muy poco vivos, muy apagados. Aquí vemos una obra de Peter Klaas, que es uno de los más importantes representantes de este tipo de bodegón, y a la izquierda de Hem tiene que haber conocido este bodegón de Peter Klaas, porque realmente no es una copia, lo que vemos a la derecha. No es una copia, pero es una composición muy muy similar, inspirada directamente en Klaas. Y aunque, por cierto, me gustaría mencionar que cuando muestro imágenes aquí, una junto a la otra, intento darles el tamaño relativo correcto. O sea, que guarden las imágenes una proporción que sea parecida a la verdadera. Bien, aquí vemos otro ejemplo de un bodegón de mesa de Hem, 1629. Ahora está en el Museo de Budapest, junto a un maravilloso cuadro de Peter Klaes, que está en el Rijksmuseum, en el Museo Rijks. Y vemos que hay diferencias, pero una vez más vemos muchas similitudes entre los dos. Por ejemplo, la selección de objetos y la luz, el cristal, cómo la luz impacta en el cristal, es muy interesante. Es casi también el jarrón, la jarra de metal casi idéntica en ambos cuadros, como vemos aquí. O sea que quizá puede que de Hem sí visitara Irlanda y el estudio de Peter Klaas e hiciera un estudio de estos cuadros. Perdón, Irlanda no, Haarlem. El estudio de Klaas, evidentemente pintor holandés, estaba en Haarlem. Bien, a partir de 1632, año en que se pintaron estos dos cuadros, empezó a desarrollar un estilo mucho más individual. En aquellos años, muchos de sus cuadros eran composiciones verticales, más que horizontales, eran más altos los cuadros que largos, tenían una cierta monumentalidad, le interesaban muchísimo las reflexiones de la luz, el reflejo de la luz en objetos metálicos y también en presentar las diferentes texturas metálicas y de la fruta, de la comida y de los manteles y también todo este tipo de cosas que son de gran interés y que a él le interesaban muchísimo y le interesaron el resto de su vida. Y como he dicho, en esta época de Hem, yo creo estaba trabajando en Ámsterdam porque hay mucha similitud entre su pintura de esos años, principios de los 1630, y el trabajo de un artista que estaba trabajando en Ámsterdam en aquella época muy importante, que es Jan Janssen de Wiel. Aquí vemos un cuadro de Wiel de 1635 junto a uno de Hem, y vemos las claras similitudes en composición, en temas, hasta en los objetos mismos. En esos años también empieza de Hem a desarrollar unos bodegones un poco más complejos, con diversos niveles compositivos, y empieza a pintar objetos que no están ya colocados en los mismos sitios. Desgraciadamente, este es uno de los ejemplos más antiguos, pero en algún momento a lo largo de la historia alguien lo cortó este cuadro, y ahora hay dos bodegones que solo se pueden reconstruir en una foto como la que vemos aquí, pero claramente forman parte del mismo cuadro original, también de 1633 aproximadamente. Llegado ya a 1639, de Hem había empezado a desarrollar sus composiciones específicas muy ricas que le harían famoso mucho más adelante. Aquí hay dos ejemplos, uno es de
probablemente 1638, otro probablemente 1639, y aquí vemos importantes elementos verticales una vez más, pero en la composición, en la línea horizontal también vemos otros elementos y a finales de esta década iría volviendo a la composición más horizontal. Aquí vemos los primeros ejemplos. Seguimos viendo que le interesan los objetos relucientes, brillantes, sus texturas, la caída de la luz. Y luego, esto es de hecho el ejemplo más antiguo de uno de sus cuadros, de sus bodegones realmente grandes y suntuosos, probablemente pintado en 1639. Vemos que empieza a utilizar diferentes tipos de trucos, por decirlo de alguna forma, para darle profundidad al bodegón y para hacer que sea muy, muy realista. Pone una silla delante de la mesa para darnos profundidad. Pone una perspectiva detrás, un paisaje al fondo detrás del bodegón. Y también atrae nuestra atención usando colores específicos como el rojo de la langosta que vemos en el centro de la mesa, que atrae inmediatamente nuestra atención hacia los objetos que hay en la mesa. Y también vemos cierto simbolismo en esta obra, porque tenemos el reloj a la derecha, que simboliza el paso del tiempo. Y bueno, aquí vemos los lujos y las cosas buenas de la vida, la langosta, alimentos, pero nos está recordando que el tiempo pasa, que la muerte llegará y que por muy bien que te lo hayas pasado, vas a tener que rendir cuentas cuando termines. Y en los siguientes años ya empieza a pintar, sigue pintando algunos de estos bodegones grandes, suntuosos, uno al año aproximadamente. Este probablemente sea el más famoso, el ejemplo más famoso, que está ahora en el Louvre, en París. Esto es de 1640. Es un bodegón grande, una tela muy grande, donde vemos también el mismo tipo de composición con algo delante de la mesa para dar profundidad, un panorama, un paisaje para dar perspectiva, instrumentos musicales que representan también el paso del tiempo, porque cuando haces música, la música está aquí y enseguida ha desaparecido, se la lleva el aire, como esas frutas, la fruta madura y luego perece y se pudre. Hay muchos pequeños detalles siempre presentes en estos cuadros de Dehem. Aquí vemos otro ejemplo de este tipo de maravilloso gran bodegón. Este es de 1642. Y una vez más vemos mayor riqueza todavía pictórica, mayor espacio alrededor de la mesa. El bodegón es una parte ya bastante pequeña del cuadro completo. Hay una enorme riqueza y una gran calidad, una gran belleza. También hizo muchos bodegones más pequeños. Sigue haciendo estos bodegones más pequeños, pero solo en tamaño, no pequeños en calidad, ni mucho menos. Tienen el mismo tema, el mismo asunto. Una gran riqueza. Objetos costosos, suntuosos, lujosos, fruta que en aquella época no había que importar de otros lugares, de otros países. No había pomelos en Holanda, no había limones, no había naranjas, todo eso había que importarlo. Es decir, esto era para ricos, esta fruta, y era carísima. Estos bodegones grandes que Dehem pintó también fueron muy influyentes y a todo el mundo le encantaban estos bodegones. Había otros artistas que trabajaban alrededor de Dehem que empezaron a hacer el mismo tipo de cosa. La pintura de la derecha está en la colección del Prado, precisamente. Está ahora atribuido este cuadro correctamente a Andries Benedetti,
que fue alumno de Hem desde finales de la década de los 30 del siglo XVII, 1630, finales de esa década, y se convirtió en un maestro independiente en 1640. Él fue testigo en el estudio de Hem del desarrollo de este tipo de bodegón y realmente fue recogiendo ese legado, recogiendo esa influencia y empezando a hacer las mismas cosas y con una calidad muy parecida. Y hubo otros artistas que también están haciendo lo mismo, había otros, estos dos, por ejemplo, son también, estos dos cuadros están también en la colección del Prado y mismo tamaño que el Benedetti, pero por lo menos parcialmente por una mano diferente, pintados por una mano diferente, muy relacionados con la producción de Hem, a partir de los primeros años de la década de los 40 del siglo XVII. Es muy posible que estos cuadros salieran de su propio estudio de aquella época. Vemos también algunos de los mismos objetos que vuelven otra vez, los típicos objetos de los bodegones de Hem. Y luego, también en la primera mitad del siglo, de la década de los 40, de los 1640, de Hem empezó a pintar flores. La mayor parte de nosotros conocemos precisamente a de Hem como pintor, uno de los más importantes pintores de flores del siglo XVI. Y de hecho, pero de hecho, solo empezó a pintar flores ya avanzada su carrera. Solo a partir de 1640 empieza, 43, 44, empieza de Hem a pintar flores. Y cuando empezó a pintar flores, se fijaba mucho en el ejemplo de uno de los más importantes pintores de flores de aquella época, que fue Daniel Seghers. Daniel Seghers. Y vemos esto. En este ordenador tengo una versión, la presentación, la ponencia es, la versión de esta ponencia es un poco más antigua. Me falta aquí un cuadro que creía que tenía, pero no lo tengo. O sea, no están, además no están los pormenores de los cuadros. Pero esto es de Daniel Seghers, un Daniel Seghers de 1644, que está en el Museo Boijmans en Rotterdam. Y el cuadro de Hem es el de la izquierda, que es de 1645 aproximadamente, y vemos claramente cómo se adapta, cómo adapta esta guirlanda de flores basándose en Seghers. Pero combina esto al mismo tiempo con con sus propios elementos compositivos. Renueva, no copia, recrea y renueva. Aquí vemos otros dos cuadros antiguos, ejemplos de la primera época de su periodo de flores. A la derecha, el cuadro de la derecha más o menos se pintó en 1645, una composición bastante sencilla, pero ya empieza o ya entonces combina estos elementos con otros elementos más pequeños como la gamba que vemos y las frutas. Y esto ya se está, lo está ya individualizando, haciendo suyo el asunto. Realmente creo que tengo que cambiar algo aquí porque ya les digo que esta versión no es la versión que yo tenía preparada. There we are. Bueno, ya está. Perdonen ustedes. Aquí tenemos una vez más la pequeña bodegón de flores. Aquí tenemos dos de los primeros cuadros de flores de Hem, ambos de alrededor de 1645, uno que está en una colección privada y el otro está en la Alte Pinakothek de Múnich. Es interesante observar que en el cuadro de Múnich ha pasado algo. A la izquierda el cuadro es mucho más apacible, más sencillo. El de la derecha es mucho más pleno. Esto es porque hacia 1660 alguien pensó, un propietario del cuadro, quizá pensó que el cuadro estaba un poco pasado de moda y que ya no era tan elegante como los bodegones de flores de 1670
y le pidió a otro pintor que modernizara un poco la obra. Y se hizo así. Y lo hizo Van Verendael. Van Verendael lo que hizo fue añadir flores al ramo. Luego trabajó en algunas de las otras flores ya existentes, añadió el reloj y el lazo, probablemente las cerezas también en la mesa. Así que se convirtió en un cuadro mucho más interesante para el coleccionista de aquella época. En comparación con el resultado final, vemos un cuadro, todo el de Van Verendael, y vemos que el estilo es muy, muy similar al cuadro de De Hem, que él arregló y retocó. De Hem en su época ya estaba siendo copiado, fue copiado, muy copiado. Por ejemplo, a la izquierda vemos un bodegón de De Hem de 1646 y a la derecha vemos una copia, probablemente del mismo año, quizá un poco más tarde, que ahora está en una colección en Chipre. Pero este no es el único cuadro que se copió de De Hem. Hay por lo menos cuatro de este mismo. El de la parte superior izquierda lo hizo Alexander Kousemans, que fue alumno en 1641 de De Hem. Y Kousemans se hizo maestro, se convirtió en maestro en 1645, el año antes de que De Hem pintara este cuadro. Y Kousemans seguro que vio este original y dijo, bueno, voy a copiarlo y voy a usarlo yo. Cambió unas cosas, pero está claro que se basa en el original de De Hem. Y luego otros pintores como Laurens Krahn también imitaron el trabajo, el estilo de De Hem. Aquí vemos a la izquierda un cuadro de Krahn, a la derecha un cuadro de alrededor de 1646 de De Hem, que ahora está en el Metropolitan de Nueva York. Y lo interesante aquí es que Laurens Krahn tuvo que pasar tiempo en el estudio de De Hem alrededor de 1645-46, y luego el resto de su vida siguió pintando bodegones en el mismo estilo de De Hem de ese año. El propio De Hem cambió y se desarrolló y avanzó. Laurens Krahn no, siguió y 20 años después seguía haciendo bodegones que eran una copia del De Hem de esa época. Aquí vemos otro ejemplo de 1646 de De Hem y otro Laurens Krahn de 1653. Seguía trabajando en el mismo estilo, a un nivel muy alto, evidentemente, muy elevado, pero copiando y quizá de hecho un poco ya pasado de moda para esta época. De Hem ya estaba probando otras cosas, otros asuntos en aquella época, como hemos visto, incluía un poco de paisaje, de fondo, en sus bodegones de vez en cuando. Un bonito ejemplo es este cuadro de alrededor de 1656, pero luego vemos este pequeño paisaje individual que quizá nunca se hubiera atribuido a De Hem, de no ser porque va firmado, está claramente firmado. Falta este cuadro, solo tengo una imagen en blanco y negro. Es de un estilo muy parecido al del paisaje que vemos en el fondo del bodegón de la izquierda. Mismo tipo de granja, el cielo, los árboles, la luz sobre las nubes. Estaba intentando hacer este tipo de cosas en este momento. Y sabemos muy poco de quiénes fueron los mecenas de De Hem y sus clientes, quiénes fueron los primeros compradores, los primeros propietarios de sus cuadros, pero uno de ellos sin duda debió de ser el archiduque Leopold Wilhelm, que fue gobernador de Holanda, fue en Bruselas, fue gobernador durante unos años y tenía un palacete allí con muchas obras de arte y encargó muchos cuadros pintados por pintores flamencos de la época. El cuadro de la izquierda
es de la colección de Leopold Wilhelm, que está actualmente en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Está firmado y fechado por De Hem en 1648 y también, bueno, tenía una inscripción que alababa a Leopold Wilhelm, al archiduque, por sus cualidades humanas. Y eso está claro que fue un encargo del archiduque. Y la muestra del detalle de la derecha de flores, la miniatura también es de la colección de Leopold Wilhelm. Y es posible que le regalaran inicialmente el cuadro pequeño como anuncio o adelanto. Para decirle, mire, yo soy un buen bodegonista, yo pinto bien, yo le puedo hacer esto, hágame usted un encargo, una especie de anuncio, ¿no?, de promoción, y probablemente pasó eso, porque aquí vemos otro cuadro, que es una colaboración de una serie de artistas diferentes, que también fue... perteneció a la colección de Leopold Wilhelm, que luego se lo llevó a Viena desde Bruselas, y ahora lo tiene en préstamo la Iglesia de Luxemburgo. Recientemente se restauró y es una colaboración de diversos artistas, y se describe ya en un inventario del siglo XVII, de la década del 1650, ya está descrito este cuadro en un inventario. Las flores que vemos las hizo De Hem. Hay también trabajo de Teniers, que se acabó convirtiendo en el conservador de la colección de Leopold Wilhelm, y la Madonna, la Virgen, la hizo Gerard Segers, un importante pintor histórico. La primera mitad de la década de 1650 fue quizá el periodo más productivo y activo de De Hem. Tenemos testimonio de muchas obras de aquella época, formato medio, la mayoría de ellas, y muy detallados los cuadros, bellamente ejecutados. Aquí está intentando el pintor mejorarse a sí mismo. Un ejemplo bellísimo de 1651, lo vemos aquí, que está en el Prado, por cierto, y vamos a echarle un vistazo más de cerca. Vemos lo inteligente de la manera en que trata las texturas, la copa bellísima de plata, el reloj de oro, la suavidad, tersura del mantel y de las cortinas del fondo, la transparencia del cristal de los vasos, la transparencia de la pulpa del limón. Todo está muy bien estudiado. Él estudiaba continuamente una y otra vez los objetos que pintaba. Nunca cayó en una rutina. Nunca dejó de estudiar las cosas a fondo. Aquí vemos lo interesante del tratamiento que le da a la perspectiva. Al fondo trabaja con la luz, con el ángulo de la luz, y muestra el clavo que hay en la pared a la izquierda, con la sombra que indica la dirección de la luz, de la dirección en que entra la luz. Hasta ese pequeño detalle está tratado. Hay otro bodegón aquí en el Prado, el que está a la izquierda, que de hecho no está catalogado como de De Hem, pero yo estoy muy seguro de que es de él. Tiene una firma que dice J.D. Gosemas, y, o sea, J.D. Gosemas, y por ello ha sido atribuido este cuadro a Gosemas, del que he hablado antes, pero las iniciales no están correctas, y luego está la N, falta la M de la firma. Esto probablemente sea una firma original de De Hem, que alguien frotó a finales del siglo XVIII, no sabía de quién era el cuadro, y dijo, bueno, esto voy a hacer que sea de Cosemas, y añadió la firma, porque se parece a la firma de Cosemas, pero
Si examinamos los detalles y comparamos este cuadro con el cuadro de 1652 que vemos a la derecha, que está en el Louvre en París, vemos que es muy, muy parecido. El mismo asunto, mismo calidad, mismo manejo de los materiales. Yo, en mi opinión, considero que este cuadro de la izquierda es de Dehaene. Y es interesante observar también que hay por lo menos dos copias del cuadro del Prado. Ambas están en colecciones privadas. Una de ellas firmada por este artista Van Deynum, del que sabemos muy poco, pero Van Deynum se especializaba en copiar bodegones de Dehaene y son todos de más o menos 1652, 53, 54, así que Van Deynum tiene que haber estado en el estudio de Dehaene en aquellos años y tiene que haber copiado este bodegón que al final acabó en el Prado. Como les he demostrado en sus cuadros de los primeros años, cuando todavía era joven, Dehaene pintó varios cuadros de tema, de asunto relacionado con la brevedad de la vida, el asunto del memento mori, del vanitas vanitatum. Luego dejó de hacer este tipo de cuadros y luego de repente, en 1652 aproximadamente, vuelve al asunto. Aparece este interesantísimo cuadro en Bruselas lleno de simbolismo, que tiene todos estos elementos que tienen que ver con la brevedad, lo efímero de la vida, el hecho de que al final de nuestra vida, ante las puertas del cielo, vamos a tener que declarar lo que hemos hecho y dejado de hacer. Y vemos aquí la calavera, escondida un poco en el centro del cuadro, instrumentos musicales, la música, fugacidad de la vida, y luego vemos incluso aquí el monte Gólgota con las tres cruces al fondo, en el fondo del cuadro. O sea que esto es un cuadro, una composición muy inventiva, llena de invención, de inventiva, y lo mismo ocurre con un bodegón mucho más pequeño que vemos a la derecha. Y es muy interesante ver cómo Dehaene trabajó el asunto de la vanidad de la vida y casi ocultando por completo la calavera en el fondo del cuadro, pero al mismo tiempo mostrándonos las flores que se mustian y que son símbolos de la vanidad y la fugacidad de la vida. Y es un bodegón pequeño interesantísimo. Esto también en la primera mitad de la década del 1650, en este periodo tan productivo, siguió pintando bodegones grandes, ricos, suntuosos, pero algunos menos. Este probablemente sea uno de los más logrados. De 1654 aproximadamente está en la Academia de Kunst de Viena. Y aquí vemos una vez más todos los elementos que muestran la calidad de su trabajo y que le permiten mostrar la calidad, su virtuosismo a la hora de trabajar la textura, a la hora de trabajar los diferentes tipos de material y una sensación de espacio muy... una maravillosa amplitud en el bodegón, en la composición. Luego, en 1655, llegada esa fecha, Dehaene ya empezó a experimentar con bodegones al aire libre, no solamente un pequeño paisaje de fondo, ya empezó a hacer los bodegones fuera, al aire libre. Y este es uno de los ejemplos de mayor, más logrados, que está en San Petersburgo, en el Hermitage, firmado y fechado 1655. Es un bellísimo ejemplo donde combina fruta, flores y un paisaje de fondo y todos estos pequeños detalles con pequeños animales, insectos, mariposas en primera línea, todo lo que
podía resaltar su virtuosismo. Es extraño, pero este es el último cuadro que fechó en los siguientes 20 años. Hasta 1655, su cronología queda clara porque casi todos los años fechó un cuadro o más. También hay cuadros que no tienen fecha, pero puede uno decir, bueno, esto es del 51, del 48, porque se puede hacer una idea usando de referencia los otros cuadros que sí fechó, pero en el 55 deja de fechar misteriosamente sus cuadros. También a partir de entonces, en los próximos años, después del 55, ya hay muy pocos cuadros. Y en ese periodo, en esa época también, empezó a mudarse o a desplazarse hacia el norte de Holanda otra vez. Y su hijo Cornelius de Hem empieza, sin embargo, a tener más actividad, que tenía 20 y pico años, su hijo, claramente educado y formado en el estudio de su padre, y se convirtió en un pintor de bodegones excelente, muy bueno. Aquí vemos que alrededor de 1655 la calidad del trabajo de Cornelius, del hijo, es muy elevada, porque probablemente tenía ocio, tenía tiempo de sobra para dedicarse a sus cuadros y estaba protegido por su padre. Más adelante, cuando el padre ya se mudó a Utrecht, Cornelius se quedó en Amberes. Entonces el trabajo de Cornelius ya es más sencillo y menos maravilloso, menos suntuoso que los primeros cuadros que hizo en el estudio de su padre, probablemente gozando de la protección del padre. Jan Darvis, el padre, como digo, se mudó a Utrecht y ahí empezó a centrarse a fondo ya en las flores, bodegones de flores. Le interesaba muchísimo el detalle, le interesaba muchísimo recrear la atmósfera, le interesaba mucho pintar de una forma muy realista las flores, pero estas flores son de diferentes épocas del año, o sea que no se podían realmente conjuntar en un jarro, en un jarrón como vemos aquí. Cada flor se pintó y estudió por separado. Estas flores también regresan una y otra vez en sucesivos cuadros, los vuelve a pintar, y las flores nos muestran muy claramente la gran calidad del trabajo de De Hem, de este periodo de Utrecht, cuando realmente estaba esforzándose por crear, por abrirse camino en el mercado de los bodegones de flores. No solo flores en un jarrón, pintaba también guirnaldas, como el ejemplo anterior que hemos visto antes, de 1640 y pico, de la década del 1640, pero aquí ya con mucho más detalle, con mucha más vida, con mucho más realismo y con mucha más individualidad. Hay ya una personalidad mucho mayor. Al mismo tiempo seguía pintando sus bodegones de mesa, diferentes tamaños, también con la misma altísima calidad que le caracterizaba. Tenía buenos clientes y quería conservarlos, está claro, y para entonces ya estaba vendiendo a gente de otros países, ya tenía clientes en el extranjero. Y esto es otro cuadro de flores muy interesante, porque como el de Múnich, que hemos visto antes, este cuadro también lo modernizó a alguien, lo actualizaron 50 años después, a principios del siglo XVIII. Al principio, a primera vista, vemos en la izquierda un cuadro que parece un De Hem, completamente De Hem, pero luego empiezas a mirar más de cerca y ves que hay algunas flores que son muy diferentes. Y luego, cuando comparas con el cuadro de Jan van Huysen, ves que diversas de las flores del cuadro de van Huysen aparecen en el de Hem, cosa que es imposible porque el cuadro es muy anterior.
Sin embargo, aquí en los detalles vemos que hay varias flores que son realmente idénticas. Aquí el Dehem, una vez más, bueno, se pensó que se había pasado de moda y alguien le pidió al mejor pintor de flores de principios del 18, le dijo, oye, añádele unas flores aquí a este cuadro de Dehem y ponlo un poco al día. Y el resultado ahora está en el National Gallery de Washington. Como vemos, los cuadros de flores de Dehem de esta época se hacen más detallados, más barrocos, más recargados, están más llenos de vida al mismo tiempo. Fue muy influyente Dehem. Y también seguía desarrollando nuevos tipos de composición, sin embargo, como este interesante bodegón que vemos aquí con un cáliz de oro, una especie de cascada de uvas que caen en el bodegón. Nadie había hecho esto antes. Y luego esta especie de bodegón de sotobosque que se imitaría luego mucho. Dehem no hizo muchos de estos bodegones, un poco como los bodegones de los cobertizos, de los establos y las cuadras, que también hizo alguno y luego dejó que los demás los desarrollaran el asunto y él ya no volvió a ese tema. Hacia mediados de la década del 1660 fue a su estudio otro bodegonista, Abraham Mignon, fue a Utrecht, al estudio de Dehem, y empezó a trabajar en el estilo de Dehem. Venía de Frankfurt, había trabajado allí, pero llegó a Utrecht, empezó a trabajar en el estilo de Dehem, y a veces es muy difícil distinguir entre los cuadros de ambos artistas, Mignon y Dehem. Aquí vemos un cuadro de 1665 aproximadamente de Dehem y otro cuadro del mismo año de Mignon, y vemos lo parecidos que son y cómo usaban los mismos tipos de flor, e incluso se prestan el uno al otro flores para los cuadros. Este es otro ejemplo donde vemos que Mignon está completamente emulando, copiando a un ejemplo de Dehem. A primera vista, de hecho, parece el mismo cuadro. Claro que cuando empiezas a examinar los detalles, ves que hay muchas diferencias de detalle, pero la idea claramente es la misma. Estamos aquí ante un cuadro que ningún otro artista había hecho. Mignon pudo hacer este tipo de cuadro porque estaba en el estudio de Dehem y porque fue claramente influido por Dehem. Y lo usó como ejemplo. Aquí vemos otros dos ejemplos del trabajo de Dehem de la segunda mitad de la década de 1660. Y es muy interesante observar que el cuadro de la derecha, de hecho, está descrito en un inventario, en un catálogo de la década de 1680, como un bodegón que representa los cuatro elementos. Y de hecho, si examinamos el bodegón, vemos que sí, está la tierra en las flores y en la comida, el elemento tierra, luego el elemento agua en el rocío, en el agua que hay en el vaso, luego el elemento fuego a la derecha y en la porcelana, en el detalle de la derecha y en la porcelana que se hace con fuego, se hace al fuego, y luego el elemento del aire en los insectos que revolotean alrededor de las flores en el cuadro, y diversos de estos elementos los encontramos también en otros cuadros, pero menos claramente que en este. Una vez más, en este periodo, Dehem seguía experimentando con el paisaje. A la de la izquierda vemos uno de sus cuadros de paisaje más detallados de la época y de mayor nivel de detalle conocido hasta ahora. Desgraciadamente solo tenemos una imagen en blanco y negro, no sé dónde está el cuadro original. A la derecha vemos otro cuadro que es una combinación de paisaje y bodegón y sotobosque o lecho de bosque y naturaleza. Esto está en la colección del príncipe de Liechtenstein en Nadus. Y es un cuadro impresionante de Dehem. Y es muy interesante que la
La parte de las flores de este cuadro formó la base también de otro bodegón de flores que está en el Thyssen, en esta misma calle, en este mismo Paseo del Prado, en el Thyssen. Como he dicho, De Hem nació en el seno de una familia protestante en Utrecht. Se casó con una mujer protestante en Leiden, pero luego más adelante se fue a Amberes y trabajaba para católicos, para clientes que eran católicos, y tratando temas católicos y asuntos católicos, y empezó a trabajar con otros pintores católicos. Y luego se fue otra vez a Utrecht y volvió a trabajar, por ejemplo, con Abraham Mignon, que era un devoto protestante francés, y también hizo muchos bodegones que compraban clientes que eran amigos de la casa de Orange holandesa, que era una casa protestante. Y vemos en bodegones de esta época muchas naranjas, que son referencias claras a la casa de Orange. Y este cuadro específicamente se hizo por encargo para alabar al joven príncipe de Orange, William de Orange, que luego fue rey de Inglaterra y que en aquella época estaba recuperando posesiones, terrenos y títulos. De Hem, por lo tanto, no era un protestante ni un católico demasiado convencido. Él se movía según se moviera el mercado. Cuando volvió a Amberes en 1672, pues volvió otra vez al entorno católico y empezó a pintar cosas como esto, el Cristo que vemos aquí en este bodegón, y volvió a hacer este tipo de asunto, este tema religioso católico. Estos son ejemplos bellísimos de su trabajo tardío después de volver a Amberes. Creo que tengo que acelerar un poco porque se me está acabando el tiempo. Este es otro ejemplo interesantísimo de cómo seguía De Hem experimentando con nuevos tipos de pintura y de elementos. Estos dos cuadros con los pájaros exóticos, vemos aquí la cacatúa y el loro combinados en un bodegón. Y aquí vemos, finalmente, después de 20 años, en 1675, vuelve a fechar un cuadro. Este es un hito en la carrera de Hem porque nos ayuda a establecer la cronología de su obra tardía. Y aquí, por ejemplo, este cuadro que está en Leipzig, vemos que se parece mucho la forma en que maneja los elementos, los colores, incluso el tipo de fondo de piedra. Y esta guirlanda de 1675, esto debe ser de 1675. Y a partir de aquí podemos ir ya fechando un poco la cronología de sus cuadros sucesivos. A partir de 1675 no hizo mucho ya. Ya, bueno, ya tenía unos 70 años. Seguía trabajando muy meticulosamente, pero ya no pintaba tanto como cuando era más joven. Seguía trabajando en los mismos asuntos en los que había empezado a trabajar, en los mismos temas. Estos dos ejemplos son muy tardíos. Vemos que ya no hay tanta fluencia, ya no hay tanto virtuosismo, está un poco más contenido. Se ve que tenía ya más problemas a la hora de conseguir el nivel de detalle, pero sigue teniendo una elevadísima calidad, mucho mayor que muchos otros pintores de la época. Estos ya son los cuadros más tardíos, los últimos ya que puedo encontrar de De Hem, probablemente hechos en sus últimos años de vida. Y aquí ya vemos
que en 1683, bueno, en 1683, principios de 1684, falleció, pero nos dejó un importantísimo legado artístico y pictórico que fue de enorme influencia en otros pintores de bodegones. Hemos visto parte de la influencia que tuvo en esta charla, pero hay mucho más. Y en otros países también tuvo influencia. Espero haberles dado una buena impresión de la carrera de Jan Davids de Hem y espero que hayan disfrutado mi charla y estos maravillosos cuadros. Muchas gracias.